leyendas de la historia. En unos días, incluso horas, conoceré la fórmula secreta para hacer oro. Yo, Johann Friedrich Bodger, seré el primero en encontrar la esencia mágica de la piedra filosofal. Me hará inmortal. Durante 4 largos años, el alquimista Bodger ha estado buscando en vano la legendaria piedra filosofal, al igual que tantos alquimistas a lo largo de cientos de años antes que él. Noche tras noche era atormentado por pesadillas. Las alucinaciones le hicieron creer que había descubierto la fórmula secreta. Solamente él podría convertir el inferior plomo, cobre y estaño en reluciente oro. Ya había hecho gala de su presuntuoso plan a todo el mundo. Pero el silencio es oro. Augusto el Fuerte, elector de Sajonia, recibió la nueva con gran interés. Hizo que arrestaran a Bodger en 1701 y le confinó a un calabozo. Ahí Bodger tuvo que probar su experto conocimiento y saciar la insaciable codicia de su príncipe, la voracidad por el oro. El oro del alquimista. Oro, el más precioso de todos los metales. Desde tiempos inmemoriales, símbolo de pureza, de riqueza y de poder. El oro ha provocado guerras y culturas enteras han desaparecido. El oro convirtió en blasfemos a los alquimistas. Querían descubrir la clave para crear y producir oro artificialmente en un laboratorio. La primera prueba de la eficacia alquimista de Bodger, una pepita de oro puro, custodiada en el complejo de Augustus en Dresden. Se dice que Johann Friedrich Bodger convirtió el plomo en precioso oro ante los ojos de expertos testigos en el año 1715. ¿Fue magia o juego de manos? Esto ha permanecido en secreto hasta nuestros días. Como Bodger lo hiciera, le importaba poco al elector. Su único interés estaba en la pregunta: ¿cuándo podría obtener más del taller del alquimista? Ser o no ser, abundancia o bancarrota del Estado, ese era el dilema. Un pozo sin fondo de oro parecía ser la respuesta. Augusto, elector de Sajonia y rey de Polonia, tenía verdadera necesidad del oro del alquimista. Su exuberante estilo de vida era de leyenda. A los ojos del mundo, hacía alarde de su poder en un exceso de pompa. Sin escrúpulos de ninguna clase, se servía del bolsillo del público a su entero gusto. Como constructor y amante del arte, contrató a los arquitectos y pintores más famosos de Europa. Dresden como ciudad se convirtió en obra de arte barroco y se le conoció como la Florencia del río Elba. Durante su reinado, cientos de miles de talegos de oro fueron vestidas en prestigiosas edificaciones en las riberas del río Elba, consumiendo así un cuarto del tesoro del Estado. El Palacio de Dresden se hizo famoso mundialmente. Un vasto jardín de placer, rodeado de magníficos salones de banquetes y de baile. Las orquestas, trupes de teatro, ballet, todo significaba una costosa diversión en la corte. El elector disfrutaba de excesos en los sentidos, amor y lujuria. La vida en la corte supuestamente era una fiesta sin fin. Han nacido innumerables leyendas sobre este hombre barroco. Se dice que fue amamantado con leche de leona,
que en su juventud rompió una herradura con sus manos frente a todo el servicio de la casa. Esto le ganó el epíteto de fuerte. No de leyenda, sino legendaria su virilidad. Era parcial tanto para las damas de compañía como para las sirvientas. Se dice que engendró 365 bastardos. Para el príncipe, no había sino otra pasión más fuerte que las mujeres. La porcelana china. Pagaba inmensas sumas por los delicados tesoros del reino chino. Adquiría colecciones enteras, hoy consideradas de valor incalculable. Estaba obsesionado con la eterna belleza del oro blanco. Engalanaba su residencia con miles y miles de vasijas, figuras, tazas, cuencos y platos del periodo de los grandes emperadores chinos. Estos objetos preciosos solo podían conseguirse en China. Solo allí se conocía la fórmula. ¿Por qué Augusto no podía enviar espías a China para robarles el secreto del oro blanco? Esa hubiera sido una expedición con resultados inciertos. Primero, hubiera tenido que preparar barcos que partieran a China, y después a esa gente no se le hubiera permitido entrar en el país. Los europeos no podían entrar en China. Solo misioneros, los jesuitas y los comerciantes debían encontrarse en el río Yangtze, donde podían comprar la porcelana que se les ofrecía. Pero no podían entrar tierra adentro, y en China era absolutamente imposible conseguir la fórmula para hacer porcelana. Augusto el Fuerte solo encontró una salida. Bodger, el alquimista, tendría que hacer oro para él para calmar su sed por la porcelana. Bodger fue encarcelado. Augusto le hizo instalar un laboratorio secreto para su magia, en lo más profundo de las bóvedas de las casamatas de Dresden. Solo unos pocos de los iniciados sabían del plan secreto para hacer oro. Bodger experimentó furiosamente entre los vapores tóxicos de su siniestra mazmorra. Día tras día, noche tras noche. Después de 4 años, a fines del año 1705, se acababa la paciencia principesca. Su majestad quería ver oro, pero Bodger todavía no encontraba la fórmula. Augusto le acusó de malversar fondos públicos y le amenazó con un severo castigo. La muerte por horca. Así es como los alquimistas, tildados de charlatanes y convictos, terminaban. Augusto el Fuerte concedió a Bodger una última fecha para producir el oro que había estado prometiéndole durante años. Pero Bodger no era un alquimista de mente pretendiendo imposibles. Él contaba con conocimientos verdaderos en química. Pero con su alarde de poder producir oro en cualquier momento, él mismo puso su cabeza en la soga. Había sellado su destino años antes. En Berlín, el joven Bodger había sido aprendiz del famoso farmacéutico Friedrich Zorn. Zorn reconocía la insaciable sed de conocimientos de Bodger. Le enseñó la práctica de la destilación, la técnica que podía convertir hierbas en medicina. Sin embargo, su relación se enfrió. Zorn descubrió que su avezado pupilo utilizaba sus nuevos conocimientos para experimentos alquimistas. El droguero advirtió a Bodger que no tenía nada que ver con la magia negra. La sospecha de brujería les podría llevar a los dos hasta las mazmorras. Pero Bodger quería probar su magia a su maestro. El 1 de octubre de 1701, le pidió a Zorn y a su esposa que presenciaran su obra maestra. Sucedería algo inconcebible. Produciría oro ante sus propios ojos. Lo que queda documentado es que fundió monedas de plata en el crisol.
razón, el farmacéutico, la alquimia es un fraude. Pero Bodger parecía confiado. Pidió a la esposa de Zorn que añadiera un polvo a la plata fundida. ¿Descubriría un aprendiz de farmacia la elusiva piedra filosofal? Es difícil de creer, pero del crisol salió oro, oro puro. Zorn estaba impactado. Regodeándose en la gloria de su éxito, Bodger no tomó en cuenta el peligro en el que se ponía. Se arriesgó a encontrar el destino del alquimista Cayetano, quien también había prometido hacer oro. Su muerte en las mazmorras fue una advertencia. Antes de su ejecución, Cayetano había sido hecho prisionero en las mazmorras del castillo de Grunwald, cerca de Múnich. Sus dibujos e inscripciones en los muros de su celda fueron descubiertos recientemente. Señor, tu sufrimiento me alienta a cumplir mi destino. Escribiría en mortal tormento el arrepentido tramposo. Señor, ten piedad de mi alma miserable. Pero el final trágico de tantos alquimistas parecía ignorado y olvidado. Zorn, el farmacéutico, esparció entre sus vecinos la noticia de la sensacional habilidad de Bodger. No tardaron en aparecer folletos que anunciaban la noticia a todo el país. Federico I, rey de Prusia, envió a sus cazadores de recompensas a apoderarse del hacedor de oro. Bodger escapó por el pelo de un calvo. Perseguido por los soldados prusianos, logró pasar a Sajonia. Allí se creyó a salvo. Pero su reputación ya había llegado a la corte de Augusto el Fuerte. Bodger, el famoso hacedor de oro, iba camino a Sajonia. Sin perder tiempo, su majestad ofreció una regia recompensa por su captura. Ya podía ver sus cofres rebosando de oro. Completamente ignorante de esto, Bodger llegó a la ciudad de Wittenberg, donde ya le esperaban los soldados sajones. En Berlín, el rey prusiano estaba sumamente disgustado. Exigió la extradición inmediata del hacedor de oro. Augusto comentó la petición de su real competidor con estas palabras: ya puede conformarse con un ganso de oro. El hacedor de oro fue hecho preso. El elector hizo poner equipo de destilación, mano y mortero, metales, ácidos y sales en el laboratorio del alquimista. Bodger destiló, purgó y filtró, pero un fracaso seguía al siguiente. Era el oro o las mazmorras. Augusto el Fuerte no vio razón para interrumpir su onerosa extravagancia, a pesar de que su ganso de oro fallaba en producirle los huevos de oro. Al contrario, en 1701 le asignó una extraordinaria suma para gastos a su joyero real Diglinger. La corte real en Delhi, en el cumpleaños del gran mongol, un escenario en miniatura para la mesa real de banquetes, hecho de plata y oro puros, adornado con 5.000 piedras preciosas, rubíes, esmeraldas y diamantes. La pieza de la colección principesca le costó a Augusto la suma de 60.000 táleros de oro. Casi la misma cantidad que pagaría después por su juego de café de oro. Diglinger completó este trabajo de oro y piedras preciosas con la más fina porcelana china. Jarrones chinos de 1 metro de altura, con motivos en azul cobalto, cada uno con un peso de 50 kilos, los llamados jarrones de dragones. Augusto compró 10 jarrones de la colección de Federico I. Debido a falta de fondos, le pagó al rey con 600 dragones, los mejores de su élite soldadesca. Cambió a los hijos de Sajonia por porcelana china. Su codicia por el oro del alquimista creció en proporción directa con el déficit de las arcas del Estado. Bodger buscaba desesperadamente la fórmula de la piedra filosofal, la cual salvaría su vida. De los archivos secretos le llevaron viejos libros y manuscritos.
una y otra vez se encerraba en los escritos de sus predecesores. ¿Conocieron ellos la fórmula mágica? Quizás sus conocimientos fueron olvidados con los años. La misteriosa historia de la alquimia tenía profundas raíces. Se codificaron muchos textos llenos de signos y símbolos enigmáticos. Estos le transportaron 2000 años hasta los primeros padres de la alquimia. La alquimia se originó en Egipto. Las fórmulas las proporcionó la naturaleza. Varias veces al año, el Nilo rebosó sus bordes y empapó la tierra sedienta con sus inundaciones. Las semillas germinaban, florecían y abundaban. El ciclo eterno de muerte y renacimiento. Lo existente debe perecer para dar paso a algo nuevo, a algo maravilloso. Estos conocimientos fueron adquiridos por los sacerdotes egipcios. Ellos fueron los primeros alquimistas. Este manuscrito del siglo IV da testimonio de sus conocimientos en química. Se guarda en Leiden, en los Países Bajos. Es la colección más antigua de fórmulas químicas. Las instrucciones para el refinamiento de piedras preciosas y metales están grabadas en papiros. Fórmulas para la reproducción del costoso pigmento púrpura con lo que están pintados los muros del templo. También fueron los sacerdotes quienes descubrieron que la sosa no solo puede descomponer el mineral en sus diferentes constituyentes, también podía extraer los fluidos de un cadáver en el transcurso del embalsamamiento. En lugar de pudrirse, el cuerpo se momificaría. Una vez embalsamado, el cuerpo y el alma podrían llegar a salvo al inframundo. Pero los viejos alquimistas trataron en vano de encontrar fórmulas para hacer oro artificialmente. Otra importante fuente para los alquimistas procedía de los escritos del filósofo griego Aristóteles. Para este filósofo de la ciencia, todo estaba hecho de 4 elementos básicos: tierra, fuego, agua y aire. Según sus enseñanzas, el metal podía descomponerse en estos 4 elementos. Los alquimistas pensaban que si se mezclaban en la forma correcta y se recombinaban, era posible crear oro. La naturaleza podría mostrar cómo se hace, el laboratorio propio de Dios. Estaban convencidos de que los metales surgían de las profundidades de la tierra, resultado de la combinación de los 4 elementos. Primero, el plomo, el estaño y el cobre que salen de la roca. Después, con el tiempo, se convierten en precioso oro. ¿No sería posible imitar el proceso que se inició con la creación? Quizás incluso interferir con la obra de Dios y engañar a la naturaleza. Los alquimistas esperaban descubrir una forma de acelerar el proceso de maduración del metal en un laboratorio. Llamaron a esta misteriosa esencia agente, palabra latina que significa eso que hace. Se imita algo que la naturaleza produce, pero modificando y acelerando el proceso en el sentido de que no se convierte un simple metal en oro más rápido de lo que la naturaleza lo hace, sino se crea un agente que complete el proceso en un corto lapso. Y este agente viene a ser la piedra filosofal. ¿Pero de qué está hecho este agente que podría hacer que el ganso de Bodger ponga los huevos de oro para el príncipe? Durante años le fue imposible solucionar este problema. En su desesperación, empezó a consumir grandes cantidades de vino. Lo obtenía de los guardias en su laboratorio prisión. Le daban alcohol por órdenes del elector. Pero en lugar de darle inspiración,
El vino le provocó una confusión delirante. En el insoportable calor de sus hornos y los vapores tóxicos, sufría severas alucinaciones. Aparecieron febriles visitaciones de espíritus. Le reforzaban la ilusión de que él, Bodger, era el elegido de Dios para descubrir y conocer el misterio de la creación. En tiempos de Bodger, el monje griego Lascaris deambulaba por los círculos alquimistas de toda Europa. Se decía el único en conocer el secreto de la transmutación, que poseía el lapis filosoforum, la piedra filosofal y la gente que convertía metales. Bodger había hablado al elector sobre Lascaris. Tuvo varias reuniones secretas con él en 1700, durante su aprendizaje en Berlín. Fue él quien le dio una muestra de ese polvo mágico, con la ayuda del cual había podido convertir en oro las monedas de plata de Zorn. Soy el elixir. Yo transmuto los objetos impuros e imperfectos en el oro más puro y verdadero. Los árabes fueron los que extendieron la idea en Europa de un elixir especial, un polvo mágico. Desde el siglo VI han recolectado manuscritos traduciéndolos al árabe, entre ellos la teoría de los elementos de Aristóteles, añadiendo a su vez instrucciones prácticas. Los libros de los secretos árabes llegaron a Occidente vía España. Hasta entonces, la alquimia no se conocía aquí. Los monjes tradujeron al latín los manuscritos. Se arriesgaron a ser acusados de herejía, ya que la iglesia no aprobaba las enseñanzas ocultas de la piedra filosofal, que redimía metales como Cristo redimió la humanidad. Secretamente tradujeron los manuscritos prohibidos de experimentos con nuevo equipo de laboratorio y la habilidad de fundir metales. La palabra árabe, alquimia, se convirtió en alquimia. Primeramente, los monjes usaron el término elixir, la forma de amasar inmensa riqueza. Los escritos más fascinantes para los alquimistas de la Edad Media fueron los de un monje llamado Giber, un seudónimo del árabe Jabir ibn Hayyan, quien vivió en el siglo IX. Jabir era conocido como el padre de la alquimia. Todos asentaron que los conocimientos perdidos de la antigüedad, de la era de oro de la alquimia, estaban comprendidos en sus escritos. Por esta razón, muchos escritores de textos de alquimia no publicaban bajo su verdadero nombre, sino con seudónimos, nombres ficticios o con los de sus precursores reales. Se creía que con esto aumentaba el valor de sus escritos. Mientras que hoy decimos que algo es mejor solo porque es más moderno, en aquel tiempo se pensaba que era más preciso cuanto más se acercaba a la era dorada. En su desesperada búsqueda por los conocimientos ocultos y divinos, Bodger también se inclinó hacia otra mística teoría. La cábala judía penetró en las enseñanzas de la alquimia medieval. Ningún tratado de alquimia salía sin los caracteres hebreos del Torá. Aun cuando el contenido religioso evadía a los alquimistas, estos pensaban que el conocimiento divino estaba oculto en estos caracteres.
La clave de esto fue la teoría de los números cabalísticos, la llamada gematria. Asigna números a las 22 letras del alfabeto hebreo. En este juego de letras y números, los alquimistas creían poder encontrar la llave para descifrar el código divino. La gematria es la teoría de que cada letra hebrea tiene un valor numérico que permite hacer interpretaciones. Si una palabra tiene el mismo valor numérico que otra, se pueden sacar ciertas conclusiones. O bien, basados en las escrituras cabalísticas o místicas, presumieron que Dios creó el mundo con la ayuda de letras hebreas. Y esta idea, naturalmente, fue muy importante para los alquimistas. Si quieres crear algo nuevo, naturalmente debes referirte al Creador. Entonces, ¿cómo pudo Dios crear? Con la ayuda de las letras hebreas, es decir, con una combinación de ellas. Por tanto, regresando a esta base, se intenta con la ayuda de estas letras experimentar, permutar o sustituir, etc. Una y otra vez, Bodger mezcló varias sustancias en cantidades distintas. Las destiló, las amalgó y observó las reacciones. Estos métodos de prueba y error fueron los primeros experimentos científicos, un paso hacia la química moderna. Bodger seguía pensando, como todo alquimista de su época, que lo que pasaba en sus crisoles y paneos era correlativo al orden divino del universo. Desde la antigüedad, los alquimistas estaban convencidos de que la constelación de los planetas podía influir en las reacciones químicas, que los cuerpos celestes tenían un efecto en la creación y crecimiento de los metales. Para hacer oro, se necesitaba una constelación favorable. La alquimia y la astrología iban de la mano. Antes del invento del telescopio, solo podían verse 7 planetas a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El Sol y la Luna se consideraban planetas. Todos los cuerpos celestes tenían su propio símbolo. Los alquimistas los adoptaron como símbolos secretos para los metales. Mercurio representaba Mercurio, Marte el hierro, Saturno el plomo. El Sol y la Luna, el oro y la plata. Solo los iniciados y los elegidos podían descifrar los textos alquimistas y las fórmulas. El Codex Chemicus, un manuscrito del siglo XVI con símbolos de sustancias químicas, instrucciones de cómo descifrar los conocimientos de alquimia. Para la combinación de mercurio y plata, los símbolos son mercurio y la luna. Las claves para las reacciones químicas son criaturas míticas, animales y personas. El dragón representa el fuego de fundición con ácidos cáusticos. La serpiente que se autodevora, Ouroboros, simboliza aparecer y desaparecer. Y el mal debe ser destruido para que llegue el bien, como el metal base transformado en oro puro. La unión real, un símbolo de maridaje químico. La fusión de dos sustancias preciosas produce una sustancia nueva aún más preciosa. Una retorta para el maridaje químico. Los alquimistas desarrollaron su equipo de laboratorio de acuerdo a su idea de unión e inseminación, de crecer y madurar. ¿Puso Bodger su vida en peligro en aras de la astrología y la cábala? ¿Y por signos y símbolos ocultos? Para él, esto no era magia negra, tampoco una idea fija la piedra filosofal. Le había prometido oro a su príncipe, totalmente convencido. Ahora sus experimentos con sustancias tóxicas cobraban su precio. Una fuerte fiebre y ataques de ansiedad cayeron sobre el infortunado alquimista.
¿Acaso el prospecto de una muerte rápida en las mazmorras no parecería un descanso? La única forma en que podía sentirse feliz era bebiendo. Esa era su forma de evadirse. Si estás en tus años 20 y no sabes cuándo quedarás libre, debe ser una experiencia aterradora. Y con la vida que estaba llevando en su laboratorio, creo que debe haber sido un tormento. Cuando Augusto el Fuerte finalmente exigió resultados a su prisionero, el aventurero en Bodger resurgió a la vida por pura necesidad. Para ganar tiempo, llegó a extremos. Repetiría su espectacular acto realizado en la farmacia de Zorn. ¿Podría funcionar nuevamente el saco de trucos de este alquimista? Ante los ojos del elector y su corte, aparentemente convirtió cobre en plata y plomo en oro. La evidencia de su habilidad alquimista todavía se conserva en Dresden, unas pepitas de oro y plata de 170 gramos cada una. Por primera vez, los expertos están calculando su pureza y su autenticidad. En el laboratorio de la Academia de Bellas Artes en Stuttgart, el profesor Ernest Ludwig Richter pasa bajo el espectroscopio el brillante régulo áureo de Bodger. Un rayo láser fragmenta una pequeña muestra del metal y la vaporiza. El resultado del primer análisis: el régulo contiene realmente un 95% de oro puro. ¿Pero será esta pieza de oro en realidad originaria del laboratorio de Bodger? Enseguida, un escrutinio de los otros ingredientes en la aleación: impurezas, rastros de plomo y cobre. El espectro es como una huella digital. Este método nos lleva a resultados cuantitativos bastante precisos de los rastros de los elementos, particularmente el plomo, extremadamente bajo en el régulo de oro y en el de plata, lo que nos lleva finalmente a la conclusión de que por lo menos en el régulo de plata y posiblemente en el régulo de oro no son de la época de Bodger, sino que fueron copiados, imitados o refundidos tiempo después. ¿Habrá sido robado e intercambiado el régulo verdadero? No obstante, es un hecho probado que Bodger produjo mágicamente plata y oro en sus cristales y retortas frente a testigos críticos. Sin duda, estos experimentos debieron ser muy difíciles para Bodger, en presencia de Augusto el Fuerte y dos expertos observadores más que sabían todo sobre los procesos metalúrgicos. Por eso Bodger no pudo usar ninguno de los métodos conocidos. Su única oportunidad debe haber sido el juego de manos, deslizar el oro y la plata, y debe haber estado bajo una enorme presión psicológica, ya que sabía que si algo resultaba mal, sería colgado como sus colegas. Augusto el Fuerte no se impresionaría con pequeñas muestras de oro por mucho más tiempo, no importa lo hábil que fuera Bodger. ¿Por qué no produjo más oro entonces? Bodger se vio atrapado, ya que necesitaba oro de verdad para realizar sus peligrosos trucos. Solo el oro de verdad podría mantener su fraude. ¿Habrá llenado su cucharón con oro en polvo antes de la demostración de sus trucos? ¿O sus crisoles tendrían un fondo falso de oro? ¿Podría realizar sus trucos efectiva y exitosamente? La gente común también resultó engañada por los alquimistas, charlatanes y farsantes. Los pobres crédulos gastaban sus preciosas monedas en misteriosas pócimas. El químico Gunther Probeck del Museo Alemán en Múnich demuestra un juego de alquimia, la sustancia química. Consiste sencillamente en trozos de cobre. Se disuelven en ácido nítrico.
La reacción produce vapores tóxicos de nitrato a los cuales exponían los alquimistas de antes. Después de un rato, la solución parece cambiar de color milagrosamente. El químico sumerge una llave de hierro en esta solución. Los alquimistas sabían que el cobre podría depositarse en la superficie de la llave. Una simple reacción química. El hierro de base se transformó en cobre de más valor. El ignorante público del alquimista estaba entusiasmado. ¿Era el campo de la alquimia un simple jardín de juegos para farsantes y charlatanes? ¿O también tenía su lado útil? Hace varios años se hizo un hallazgo sensacional en el castillo de Obertogstall, cerca de Viena. Unos habitantes descubrieron por casualidad un laboratorio de alquimia del siglo XVI. En la sacristía encontraron un pozo lleno. Escondidos adentro, había 900 vasos y equipo muy bien conservado. Un rico inventario de crisoles, alambiques y embudos. A la fecha, estos residuos son la evidencia más importante de actividad alquimista que se haya descubierto. En estos vasos, los químicos hallaron restos de las sustancias utilizadas para experimentos hace cientos de años. Los análisis con tecnología de punta revelaron una variedad de fundiciones de arsénico, mercurio, cobre y plomo. Las mezclas revelaron que nadie ha tratado de hacer oro aquí. En su lugar, se analizaban los metales para las minas, se desarrollaron nuevas técnicas de fundición, incluso se producían medicinas aquí. Para Rudolf Zhukov, químico de Viena, este laboratorio representa el comienzo de una nueva era, la transición de la alquimia a la química moderna. Encontraron un gran número de crisoles para fundición, para producir ácidos. También destilaban aquí. Todo esto es parte de experimentos. Pero por otra parte, aquí tenemos las etapas iniciales de una química básicamente nueva, originándose en Paracelso. En otras palabras, una química al servicio de la medicina. La llamamos quimiatría. Era una química para producir medicina, y encontramos claros indicios de sustancias sintetizadas por primera vez. Compuestos de mercurio, de antimonio, de plomo, tal como Paracelso indicaba en sus escritos. Teofrastos de Hohenheim. Incluso el famoso físico, que se autonombraba Paracelso, pasó de la alquimia a la farmacia científica. Descubrió que el tóxico mercurio en pequeñas dosis era un remedio para la sífilis. Una prueba más de la fértil interacción entre la alquimia y la ciencia moderna, que puede encontrarse en la elegante Universidad Británica de Cambridge. El mundialmente famoso físico y matemático Sir Isaac Newton, quien descubriera la ley de la gravedad, investigó y enseñó aquí. De hecho, generalmente todavía desconocido, el padre de la ciencia moderna se ocupó toda su vida de la alquimia. El temor de las burlas y críticas de sus contemporáneos llevó a Newton a experimentar secretamente en su laboratorio en la Universidad Trinity, a menudo durante semanas. Hoy se le considera el último de los magos. Muy poca gente sabía que Newton estaba involucrado en experimentos de alquimia. Muy pocas personas se enteraron de que fuera otra cosa que físico. Lo mantenía en secreto. Por otra parte, él pasaba larguísimos periodos realizando intensos experimentos de alquimia. Utilizaba cuanta literatura de alquimia encontraba. Recolectaba manuscritos de alquimia y tenía una enorme colección. Tenía más libros sobre alquimia que sobre ciencias naturales. Los manuscritos de alquimia de Newton estaban ocultos entre los archivos de la Universidad de Cambridge. Le proporcionaron una valiosa hipótesis sobre sus teorías pioneras en física y la mecánica del universo. Durante cientos de años, se consideró la alquimia como magia negra. Hoy cuenta como legítima predecesora de la ciencia moderna. Bodker fue contemporáneo de Newton. Él también tenía dos almas dentro de su pecho. Una de alquimista, la otra de un científico moderno.
Ahora investigaba sistemáticamente las diversas mezclas de metales, minerales y óxidos de aluminio. Sus experimentos despertaron el interés del físico de la corte, Walter von Tyrnhaus, en el otoño de 1705. Pudo convencer a Bodger de que había investigaciones más útiles que la búsqueda del oro. Bodger le respetaba por su intelecto y podía apreciar que realizaba experimentos como si fuera un mago. Quería saber si efectivamente podría producir porcelana, lo que posiblemente le salvaría el cuello. Bodger aprovechó esta oportunidad única. En este contrato, accedió en 1706 a producir porcelana para Augusto el Fuerte. Oro blanco, con su vida en la balanza. Como le estaba prohibido abandonar su prisión, inmediatamente solicitó nuevo equipo al elector. La más importante era un enorme lente de aumento que había desarrollado Tyrnhaus. Al orientarlo a la luz solar, podía producir temperaturas de 1400 grados Celsius. De esta forma, Tyrnhaus había intentado fundir cristal y arcilla para producir porcelana, pero sin éxito. Bodger pensó que había otras sustancias que requerían fusionarse. Al igual que siempre creyó que podía convertir metales base en oro, Bodger pensó ahora que podría convertir simple roca en fina porcelana utilizando altas temperaturas. Veía el problema desde un punto de vista moderno, de cómo resolverían el problema los científicos modernos, porque hasta entonces la gente decía que la porcelana tenía un viso de cristal, que tenía que tener cristal en su composición y que no se podía fundir el cristal en un crisol a altas temperaturas porque descompondría las sustancias químicas con el calor directo. En ese respecto, iba muy adelantado a su tiempo. Basándose en sus cálculos, Bodger construyó nuevos hornos. Su temperatura debía alcanzar la de los lentes de aumento de Tyrnhaus. Ya que las pequeñas ventanas de su encierro apenas dejaban pasar el aire, su laboratorio se convirtió en un vestíbulo del infierno. El calor quemaba la piel y el cabello de Bodger. El humo y los vapores tóxicos le robaban el aire para respirar. Sus pies se le llenaron de ampollas, y solo envolviéndolos en trapos podía caminar sobre el piso caliente de piedra. Incansable, probó las nuevas mezclas de rocas y las quemó a varias temperaturas. Investigó como un demente. Tenía que hacerlo después de todo. Se había comprometido a resolver el misterio químico de la porcelana, con su vida en la balanza. En 2 años, Bodger produjo varios vasos de arcilla, pero eran muy rudos y feos. Ni por asomo el delicado blanco translúcido de la deseada porcelana china. Entonces, al fin llegó el descubrimiento deseado. En el otoño de 1708, un granjero que araba su campo cerca de Meissen extrajo con el arado una roca de aspecto bastante peculiar y que jamás había visto antes. Un óxido de aluminio, blanquecino y quebradizo. Cuando le llegó la noticia a Bodger, inmediatamente solicitó una muestra. Hoy es del conocimiento común. Se trataba de un silicato similar a la caolina china. Bodger mezcló inmediatamente este silicato con arena de cuarzo, feldespato y alabastro. El resultado le emocionó. Tras 5 horas en el horno, la primera muestra salió blanquecina, pero quebrada. La segunda manchada, pero la tercera muestra salió muy blanca y translúcida. Cuando el elector supo de tan sensacional descubrimiento, insistió en bajar al laboratorio de la mazmorra. En un día de noviembre de 1709, apareció con sus cortesanos en el laboratorio del alquimista. El calor era insoportable, y cuando Bodger abrió el horno, se dice que Augusto rugió: ¡Jesús! Guardan aquí adentro la porcelana.
El momento de la verdad llegó cuando Bodker sumergió la muestra en agua para enfriarla. Finalmente, el vapor cedió y Bodker sacó una pieza de porcelana del agua. Solo era un sencillo cuenco, pero sin tacha y de un blanco brillante, como la pieza china más fina. La porcelana europea había sido descubierta. El alquimista Bodker había creado oro en su laboratorio. Oro blanco. Con su ingenioso descubrimiento, se libró de la suerte de otros muchos alquimistas. Salvó la vida. ¿Pero Augusto el Fuerte también le dejaría libre? Por decreto, Su Majestad fundó la factoría de porcelana Meissen en 1610. Pero todavía necesitaba a su alquimista Bodker. Un primer producto comercial de la factoría fue hecho de arcilla rojiza y se le llamó Bodkerware. Al principio era difícil mantener una temperatura constante. Era la razón por la que se rompían muchas piezas, como esta vasija original del horno de Bodker. Poco a poco, Bodker mejoró su técnica y refinó las fórmulas. Al año, ya podía copiar los más finos productos chinos. Se manufacturaron artículos de lujo. Nació así una nueva rama de la industria que dio empleo a muchos: modelistas, diseñadores y grabadores. El trabajo en Meissen se inició con 26 empleados. En 1750, 450 personas trabajaban manufacturando porcelana, que sería famosa mundialmente. Las exportaciones de porcelana sajona finalmente llenaron de oro las arcas del elector. Pronto ya no bastó copiar los modelos chinos. Los creativos obreros de Meissen diseñaban sus propias formas, motivos y decoraciones. Para citar a un viajero inglés en 1749, la porcelana de Meissen sobrepasa la de China en belleza de diseño y pintura. Es de un estándar consistentemente elevado. El descubrimiento de Bodker se guardó como secreto de Estado. La materia prima para este oro blanco puede encontrarse a las puertas de Meissen. Hoy la factoría de Meissen sigue sacando su propio caolín, a menos de un paso del campo, donde un granjero encontrara los primeros terrones hace 300 años. La secuencia de trabajo no ha cambiado desde los días de Bodker. Todo sigue haciéndose a mano, a pesar de que Meissen es ya una compañía moderna. Ha habido guerra sobre la porcelana con la marca de las espadas cruzadas. Agentes y cazadores de cerebros en toda Europa han descendido a Meissen. Su objetivo, espiar las fórmulas secretas y robarse a los artesanos, a veces hasta el punto de secuestrarlos. Durante medio siglo, Meissen pudo mantener el secreto de Bodker y asegurar su monopolio. Anteriormente, Augusto el Fuerte pagaba millones por la porcelana china. Hoy, el Medio Oriente es el mercado de exportación de China de Dresden. Pero ni la fama, ni la riqueza, ni siquiera el honor le fueron concedidos en vida a Bodker, uno de los primeros químicos modernos. Augusto el Fuerte lo trasladó al castillo de Albrecht en Meissen. En lugar de darle su libertad, lo mantuvo bajo continua supervisión. El príncipe odiaba compartir el conocimiento de Bodker con nadie. Las oscuras mazmorras del castillo fueron el primer sitio de manufactura de la preciosa china de Dresden. Aquí, donde estaban los primeros hornos, todavía pueden encontrarse fragmentos del periodo creativo de Bodker. Son símbolos del espíritu desquebrajado de este ingenioso alquimista. Bodker escribió amargamente en un muro: Dios, el creador, ha convertido en alfarero a un hacedor de oro.
El 13 de marzo de 1719, el inventor de la porcelana europea murió a la edad de 37 años. Hasta su muerte, nunca perdió la esperanza de encontrar la piedra filosofal. ...300 años después, los científicos nucleares han podido producir oro artificial en un acelerador de partículas. El costo de esta técnica, muchos millones. Y la cantidad de oro es tan mínima que solo puede determinarse electrónicamente. Al final, el sueño del alquimista Bodker se hizo realidad, pero por poco tiempo, porque en fracciones de segundo, este oro desaparece en nada.